Hoy sí ya no le voy a cantar, miren, se conectó muy bien. Espero que la migraña haya seguido mejor. Bien, un poco, pero ya mejor, gracias. Ah, vaya, eso me alegra a mí mucho que haya seguido mejor. Bienvenida. Gracias. Ah, y entonces seguimos mejor entonces de esas migrañas. Sí, ya, gracias a Dios ya mejor. Mire, la migraña es un dolor así de cabeza. Yo nunca he tenido, gracias a Dios, ¿verdad? Pero me imagino que debe ser doloroso, ¿verdad? Es un dolor bastante fuerte. Cuando ataca, es dolor así las muelas, la cabeza y hasta cuando ya el dolor no se aguanta, da vómito. Wow, entonces sí es fuerte. Yo he Sí. tenido dolores, pero no, bueno, desde los cálculos renales sí es el más horrible que he tenido. Dicen que es el parto de uno, dicen. Pero el dolor de migraña sí es Sí, yo he complicado. Yo llevaba visto. dos días con el dolor y ahora ya disminuyó. Sí, yo he visto a. Vi una colega hace bastante que se descompensó por completo en una, estábamos dando un seminario y le dio un ataque de migraña y sí, no pudo seguir, no pudo seguir, fue increíble. Yo la, a ella le he visto siempre muy fuerte, ¿verdad? Pero me imagino que el dolor, ya con lo que usted me cuenta, ha de haber sido muy fuerte, pues es decir, increíble porque tuvieron que sacarla, o sea, iba casi mareada, ¿verdad? Iba mareada, ¿verdad? Sí, Una y cosa. muchos médicos dicen que eso no, a algunos no requiere incapacidad, ¿verdad? Pero eso sí es, sí Sí. genera incapacidades porque no sé, o sea, la cabeza es lo que uno ve, lo que uno piensa, es complicado. Ya veo a Carmen también conectada. Carmen, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí hablando de migraña, dolores, ¿verdad? Hola, lamentable. No, de eso no quiero escuchar. No, no quiere hablar de somos especialistas con Concepción hablando de dolores y migrañas acá. Perdón por la música, si se escucha al fondo, pero No se tengo una preocupe.
farmacia enfrente y esa es la forma de atraer la clientela para ellos. No se preocupe, no se preocupe, al contrario, nos va a alegrar entonces la noche ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. No, así, así son los negocios. Yo tenía tiempo de no ir a una parte de Metrocentro y cuando pasé por esa parte de Metrocentro han colocado unos baffles, pero enormes, ¿verdad? Esa parte de Metrocentro. Y cuando uno pasa hasta el buffer, siente uno que uno lo mueve, ¿verdad? Al momentito, ¿verdad? Porque nunca había visto que en Metrocentro habían colocado música, ¿verdad? Así, muy fuerte, ¿verdad? Sí, me imagino. Pero bueno, mire, ustedes son tempraneros puntualísimos, algunos ya íbamos a cantarles, ¿verdad? Marnie ya está, también Carla Xiomara, Melissa, Concepción y Carmen también, ¿verdad? Qué bueno el que puedan estar temprano. Sé que, bueno, ha llovido, ¿verdad? Yo estaba dentro de la oficina, no me percaté, pero ha llovido cuando me desplacé, vi que había caído una buena lluvia. Valentina, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Un gusto, muy bien acá, gustoso de escucharles y esperándoles. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, creo que algunos se han atascado en el tráfico y algunas veces también los jefes a veces se ponen como. Yo recuerdo que cada cierto tiempo, cuando algún cliente me llamaba, siempre buscaban la hora menos propicia, ¿verdad? Para llamarle a uno, ¿verdad? Así como. Yo sé que, por ejemplo, a nivel gerencial, una de las horas prácticas de 9 a 3 de la tarde es cuando más atienden. Luego ya no atienden. Es un pequeño estudio. Por lo menos acá en San Salvador funciona así. No sé en otras partes, pero de 9 a 3 contestan. Hay gente que no, antes de las 9 no contesta, ¿verdad? Por ejemplo, gerentes o los dueños de las empresas no contestan antes de esa hora, ¿verdad? A las 9, porque algunos están llegando a esa hora a su empresa. A las 3 de la tarde normalmente tienen junta, ¿verdad? Es una pequeña variación que he encontrado en estos 7 años que he estado con mi empresa, he estado vinculado y es curioso, ¿verdad? Mire, creo que el grupo de Concepción anteriormente le había contado, es curioso, ¿verdad? Hay una empresa que yo recuerdo haberles pedido trabajo hace bastante. Y me dijeron que no tenía el perfil hace bastante. Y ahora, curiosamente, quieren comprar la cartera de clientes que yo tengo, ¿verdad? Es decir, a la empresa. Y supuestamente porque ellos no la tienen. Estoy entre eso, casi lo hacemos aquel día, pero se les derrumbó a ellos un poco la pauta de la plata, que no, hay una crisis, ¿verdad? En este momento, de algunas instituciones tienen crisis de plata, pero hay algunos que les sobra, ¿verdad? Yo veo acá conectados, hay gente que les sobra plata, ¿verdad? Imagínense en este caso a algunas acá las veo muy, muy relajada, Melissa la veo relajada, a Valentina también ya la vi que ya está más tranquis. A Carmen hasta le han puesto ahí serenata, ¿verdad? La farmacia, ¿verdad? Y algunos otros que se preocupen por la planilla. Madeline ya está entrando. Recibido el mensaje. Carla Xiomara. Melissa también. Ok. Fátima. Hoy a Fátima le voy a preguntar ahora. No le pregunté aquel día, pero hoy le voy a preguntar. Ahí se prepara Fátima Noemí. Umaña Castro, solo el número de DUI me faltó decirle, pero ahí se alista que hoy la vamos a preguntar. No, no me va a querer hablar después. Bueno, digo amigas únicamente porque no veo ningún hombre, ¿verdad? No se ha conectado a ninguno de los muchachos. Nos han dejado, en este caso, huérfanos únicamente a este servidor.
huérfanos en el sentido de acompañamiento, ¿verdad? No, no me vaya a malinterpretar. Vamos a ver el establecimiento de objetivos. Fíjese que este tema, no quiero hacerlo muy académico, porque la parte académica hay que ahondar mucho más. Cuando lo hacemos muy académico, hay que ver en este caso todas las directrices que pueda tener. No obstante, nuestro enfoque es pragmático, es decir, hacerlo práctico. Es decir, nos interesa hacerlo ya. Si queremos estudiar alguna línea de pensamiento o queremos establecer, no es este el caso, ¿verdad? En el caso de nosotros, es una formación continua, es un centro de formación, ¿verdad? ISAFOR lo que tiene es poder tener esa precisión. Por ejemplo, yo estoy instruyendo a dos generaciones en dos universidades diferentes de lo que se llaman tutores virtuales. Y el día de ahora me preguntaban cuál era la diferencia de poder dar una formación en el área de virtual y la presencial. Hay una diferencia enorme, igual como es la practicidad que podamos tener directamente en, por ejemplo, en el área virtual, el tiempo es mucho más valioso que en la parte presencial. El tiempo debe ser mucho más corto. Por ejemplo, una masterclass, si usted ve que hay en una masterclass es mucho más corto cuando es asincrónico. Es decir, que no tenemos esta interacción. Este es sincrónico. Nos ponemos de acuerdo en un momento, nos reunimos y en línea en eso es que nosotros podemos, esto es, ¿verdad? Sincrónico. Asincrónico es que fuera totalmente en plataforma. De eso estoy formando yo a estas personas. Son gente ya grande, pero cuando hablamos de objetivos, a ellos se les complica un poco porque quieren verlo desde un punto de vista muy elitista. Y realmente el salvadoreño tiende a eso, ¿verdad? Creo que el centroamericano, que queremos hacer las cosas que son sencillas, las queremos hacer complejas. No sé si a usted le pasa. De repente hay gente que para explicarle algo, tiene que hacerlo. No, mira, esto es bien difícil, es complicado y no es así, ¿verdad? Las cosas son sencillas. Solo depende del enfoque como nosotros, es como las matemáticas. Hemos tenido malos profesores en el área de matemática, pues de repente no tenemos el fundamento y por eso probablemente alguna persona pueda despreciar las matemáticas. Pero cuando hemos tenido un que nos dice por qué 2x, 3x, cómo simplificar, límites y todo eso, ¿verdad? Que uno lo ve, se vuelve mucho más atractivo. Lo mismo en el tema de ahora. Nuestro tema en este caso es el establecimiento de objetivos. En el reclutamiento, selección, contratación y parte de ese proceso, el desarrollo, más que todo en la evaluación de desempeño, nosotros buscamos siempre establecer objetivos que sean propios. Y las vamos a ver ahora. Y cuando digo propios, es que se refiere a un principio elemental de lógica, lógica comprobada, y que lo hemos dicho, ¿verdad? Que es la particularidad de generación de una evidencia, ¿verdad? Sea medible. Los SMART cumplen eso, ¿verdad? Y en ese marco es que nosotros tenemos que estudiarlo. Por eso no seré muy elitista, sino que trataré de sacar algunos elementos mínimos necesarios en una estructura de sistematización, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo hago un establecimiento de objetivos en la evaluación de desempeño? Este tema es un tema a veces un poco difícil de abordar porque lo hacen así, no porque es fácil. Entonces ahora nosotros vamos a ver definición y ejemplo para ir desarrollando cómo se establece un objetivo. Déjeme entonces presentarle la clase
para que en este caso no perdamos la parte estructural en todo lo que es la andragogía, ¿verdad? Educación para adultos. Conocer el establecimiento de los objetivos, cómo se establece el proceso sistemático, va a ser nuestro objetivo. ¿Cómo se logra? Lo vamos a describir, va a ser nuestra meta, pero al final, ¿qué es lo que vamos a buscar? Recuerde siempre, cuando esté en una actividad formativa, tiene que tener un punto de llegada y una competencia mínima, mínima es la identificación. A usted le ponen, usted debería saber la diferencia entre un pan francés, un pan dulce, dígame otra clase de pan, especialistas en pan, aquí los veo con cara de italianas, italianos algunos. Baguette. Un baguette, ¿verdad? Un francés, ¿verdad? Hecho con el sudor de un panadero, ¿verdad? Y con toda la sal del panadero, ¿verdad? Usted sabe cómo hacen el pan francés, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ¿verdad? Algunas ya se sonrieron, saben que cómo hacen. Un pan dulce también, ¿verdad? Y un baguette debería usted saber a identificar. Ah, esa es la competencia mínima. Saber, en este caso, la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, el establecimiento de los objetivos, esa parte de identificarlos, cuáles son los pasos que yo debo seguir, es lo que vamos a perseguir. Y en esa lucha hay un pequeño decálogo que Harvard hizo y que lo actualizan cada 3 años. Es un decálogo para el establecimiento de objetivos de evaluación de desempeño. Ellos fraguan y me interesa y tomo mucho porque me puede usted preguntar, ¿por qué toma mucho Harvard? ¿Será únicamente por la resonancia? No, es por el pragmatismo. Son muy prácticos. Sus estudios se basan sobre hechos, sobre claras referencias. Entonces, eso es mucho más factible de poderlo. Entonces, en el decálogo son 10 pasos, ¿verdad? Que en este caso ellos comparten. Y nos dirían acá, ¿verdad? Un anglosajón, queridos colegas, diría, son 10 pasos que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando establezcan un objetivo en la evaluación de desempeño. Para poderlo direccionar, para poderlo crear, para poderlo precisar, para poderlo generar, para poderlo especificar, para ejecutarlo, tienen que seguir un decálogo, es decir, 10 pasitos. Veámoslo así despacito. Definámoslo y pongamos un ejemplo. Porque indudablemente cuando lo miraba, me iba al manual, he tratado de traducir lo más cercano posible. Perdone mi Spanglish, ¿verdad? ¿Verdad? Que de repente se vuelve un poco interesante, pero nos interesa tener como la última visión. Este es 2022, ¿verdad? Es la última actualización que ellos tienen. Colaboración mutua, el primer elemento del decálogo, es decir, de los pasos que ellos dicen que son de rigor que debemos. Un decálogo es algo que debe darse cumplimiento. Quizás voy a comenzar por ahí para que tengamos un conocimiento mutuo. El decálogo son pasos de no negociados. Es decir, son pasos obligatorios que yo debo de tener para que algo, por ejemplo, un decálogo de la vida. ¿Cuál podría ser un decálogo de la vida? No tome Coca-Cola, ¿verdad? Solo cuando le duele al estómago, ¿verdad? Debería estar, ¿verdad? No está, pero debería estar, ¿verdad? Aunque dicen que la de lata es la más fuerte y es la que le da mucho más energía por el preservante. Valga la aclaración y no me pagan en este caso la mención, como en la radio, ¿verdad? Colaboración mutua. Cuando establecemos un objetivo, usted enmarque la palabra objetivo con la palabra clave, que es una palabra sustantiva, logro, ¿verdad? La palabra objetivo está vinculada con la palabra logro. ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, para poder lograr algo, tiene que haber una colaboración mutua. ¿Mutua entre qué? Entre los empleados, como los supervisores, mandos medios, para poder establecer
el punto de logro y definirlo, promoviendo comunicación y entendimiento. Y hemos colocado un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo propio, sustancial. Significa no amplio, sino preciso. Empleados y supervisores se reúnen para establecer las metas que van a salir de un diagnóstico relacionadas con la mejora de la productividad en equipo. Ambas partes aportan sus perspectivas sobre, palabra clave, cómo lograrlo, es decir, cómo van a lograr esas metas. La meta, palabra clave de la meta es alcance. Ya lo dijimos aquel día. La palabra clave del objetivo es logro. Entonces, ambas partes se han sentado para saber cómo lo van a lograr. Es decir, llegan a un acuerdo sobre los objetivos que van a tener, ya sea objetivos generales o objetivos específicos. ¿Por qué es una colaboración mutua? Porque cuando establecemos los objetivos de desempeño, debemos, en este caso, considerar cuáles van a ser las metas. Si no, le va a tocar en determinado momento evaluaciones de desempeño y donde usted no ha alcanzado los objetivos. Es decir, usted tiene un jefe que de repente su objetivo es vender, ¿verdad? Vender permanentemente una cifra alta, ¿verdad? Ese es el objetivo de él, lo que quiere lograr. Pero las metas las cambia. Hoy vendió 2.000, mañana el otro mes quiere que venda 4.000. Esa persona no tiene un establecimiento mutuo. No hay una colaboración mutua, porque él a veces probablemente puede ser por desconocimiento, puede ser por ignorancia, puede ser por insensatez, puede ser por presión, puede ser que arriba tenga una perspectiva diferente, pero la colaboración debe ser mutua al establecer un objetivo para evaluar el desempeño. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un objetivo que usted no va a poder alcanzar, entonces usted siempre va a estar evaluado en su desempeño frágilmente. Por ejemplo, si usted solo tiene la capacidad de cobertura diaria en una cartera de clientes de 5 y yo le he puesto 11, siempre va a salir, en este caso, afectado. Entonces, el logro tiene que ser de mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque toda esa comunicación que se va a lograr entre las personas debe de especificarse. Eso nos obliga a ver el punto número 2 del decálogo. No solo nos debemos poner juntos, sino que deben de ser claros y específicos. Recuerde la palabra claro. La etimología de claridad significa despejar, que no haya una posibilidad que perturbe el significado de algo. Claridad significa despejar, ¿verdad? Aclarar, lo hemos dicho varias veces, y eso nos va a permitir generar. Me dice, ¿se me escucha entrecortado? Sí. No. No, licenciado, no. Ah, vaya. Pero sí puede ser que sea. 1, 2, 3, vamos a ver, cantemos el himno nacional. 1, 2, 3, probando sonido. Me voy a cambiar de caja, ¿verdad? Nada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Gracias, gracias, gracias. Hoy sí. Ah, hoy ya me acabo de cambiar de la... Sí, por favor, suplico, si hay alguna interferencia, o sea, son más de 100 megas, deberían, ¿verdad? Si no, nos están mintiendo ahí, ya saben quién, ¿verdad? Que el que vende esos paquetes, ¿verdad? Algunos les veo, claro, no, perdón, les veo que puedan tener de ese servicio. Pero gracias, por favor, la retroalimentación, lo agradezco así, puño en el corazón, gracias. Claridad y especificidad. Algo que cuesta mucho determinar cuando se sienta. Por ejemplo, ¿cómo puede ser algo claro? Yo siempre le digo a alguien, ¿cómo definimos, Marvin, un objetivo claro? Que no haya dudas. Por ejemplo, cuando dice usted que exista una proporción de acuerdo a la necesidad, eso no es claro. Las necesidades varían. Entonces debe haber, en este caso, una medición específica. Debe haber de una medida señalada para que no exista duda. ¿Cómo concluye usted la definición de claridad y especificidad, Marvin? Que no haya duda al momento de redactar el objetivo y cuando yo lo vea, por ejemplo,
Si a usted, su pareja, le dijera, no sabes cuánto te amo, y luego al día siguiente le dice, no sabes cuánto te quiero, le pone, porque querer y amar son dos cosas diferentes. Entonces no puede haber claridad. Mi queridísima abuela, ya fallecida, me decía, se quiere la silla, se quiere. Yo le decía, yo la quiero mucho, y entonces reconocía, ella era una estudiosa increíble, me decía, se quiere la silla, hijo, se quiere la mesa, pero la valoración de las conductas, me decía, es la mejor aproximación de cómo, en este caso, voy a medir lo que tú sientes por mí. Yo me quedaba así y me daba una diarrea mental en el momento porque no la entendía, ¿verdad? En ese momento. Y lo que ella me quería decir es que no se puede medir sentimientos, lo que se mide son patrones de conducta. Entonces, no me diga en este caso que está claro si no hay un patrón de conducta que voy a medir a través del objetivo. Por ejemplo, un desarrollador, hemos puesto acá un ejemplo, define un objetivo, un desarrollador de software, un desarrollador de algo, define un objetivo, reducir los errores de código en un 20%, y esto porque yo estoy vinculado con informática, o reducir los errores de visitas de cliente en un 20% para el próximo trimestre según las pruebas realizadas. Hay una claridad, es el 20% de los clientes que yo tengo. Yo tengo una cartera de clientes, entonces tengo que reducir el 20% de posibles errores. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Entonces, el segundo elemento del decálogo es, sin duda, no hay posibilidad de generación de diferentes significados. Por ejemplo, amor y querer, o querer y amar, son dos cosas diferentes, diría el profeta José José, ¿verdad? Amar y querer es diferente, decía él, ¿verdad? Son cosas diferentes. Lo mismo es en la claridad y el ser específico. No pueden existir dos cosas, tiene que centrar sobre una. Y eso significa colocar una forma medible, ya sea numérica, tácita y en un número entero, o en un porcentaje. Un porcentaje, cantidad de estudiantes que pertenecen al grupo número uno de talento humano, ¿verdad? Está hoy acá. Hay una cantidad. No se dice, pero hay un número. Hay un número específico. Tercero, alineación estratégica. Esta le interesa a usted. ¿Por qué? Porque hay que asegurarse que los objetivos individuales de quienes están diseñando esto estén alineados con los objetivos generales de la organización. Si no, no está haciendo nada. Si no tiene claridad, por ejemplo, hay una organización en la cual yo trabajo que sus objetivos, en uno de sus objetivos generales, tiene cuatro. Es que menciona que el desarrollar una actividad estará basada sobre un volumen, en este caso, mayor al 40% del trimestre anterior. ¿Se puede imaginar usted? Entonces, traducción, va a trabajar bajo presión permanentemente. Entonces, si la empresa busca expandirse internacionalmente, un objetivo para el área de ventas, hay que identificar cómo vamos a establecer, cuál es el logro que queremos establecer. Por ejemplo, yo me quiero expandir para Guatemala y Honduras, pero me dicen que allá tengo que ir a pagar renta y también renta, ¿verdad? A Honduras, y se han ido allá los muchachos. Entonces, hay que considerar cómo me expando. La alineación estratégica de lo que yo creo tiene que estar con lo que la empresa pide. Y, por ejemplo, cuando la empresa pide, fíjense que mi computadora ya vio, ¿verdad? Que es táctil. Entonces, yo muevo acá las. Por eso nos movió, se nos movió. Entonces, la alineación es estratégica. La inclusión de desafíos es definir metas. Déjeme explicarle qué es un desafío. Es un obstáculo. Pero para ese obstáculo hay que definir una meta. Le comencé diciendo que la palabra clave en objetivo es logro. La palabra clave en meta es alcance. Y le definía la vez pasada que una de las partes etimológicas de la meta
es cuando alguien tiraba una piedra y hasta donde caía la piedra es hasta donde alcanzaba o se iba a hacer una tarea, se iba a desarrollar una campaña, se iba a medir un terreno. Entonces, definir hasta dónde es el alcance para que sean desafiantes, pero alcanzables, es parte de la inclusión de desafío. Cuando algo no tiene desafío en la evaluación de desempeño, entonces no debería evaluarse. ¿Qué es un desafío? Es algo que no está probablemente en la primera grada, es algo que está en la cuarta grada, para lo cual habrá que invertir tiempo, habrá que invertir esfuerzo, habrá que invertir innovación, habrá que invertir creatividad, aumentar el tráfico de un sitio web en un 30%. Me gusta hablar bastante sobre el marketing y sobre tecnología, porque estoy inmerso en ella. Pero, por ejemplo, no sé si usted se ha preguntado cuando ve, cuando usted coloca una historia, ¿cuántas personas le ven las historias? No, no sé si usted ha visto esa particularidad. Yo tengo redes sociales y me gusta medir la particularidad. ¿Qué historia es la que pega más? La meta es un desafío. La meta es un desafío. Si no es retador, pero que sea real, entonces no es un desafío. El decálogo dice, desafíate con una meta que realmente te pongas porque entonces va a haber un cambio. El decálogo del establecimiento de objetivos lleva como una meta paralela, es que realmente vayamos creciendo y nos vayamos desarrollando. Crecer y desarrollar. Crecer y desarrollar. Dos cosas totalmente diferentes. El quinto, que el enfoque esté en resultados. Y este es muy claro. Si no priorizamos resultados, usted siempre busque resultados. No busque otras cosas. Es que el día de ahora estuvo gris. ¿Cuál fue el resultado? ¿Pocas ventas? No, fue una expresión. Entonces no está buscando resultados. Los resultados son los que nos permiten en este caso saber cuántos ingresos va a tener, cuántos ingresos no vamos a tener. Un gerente de una área debe saber que los resultados están marcados por la particularidad del cómo he diseñado algo. Si es desafiante, mis resultados van a crecer. Yo quiero hacerle una pregunta antes de pasar al sexto. ¿Cómo usted trabaja? ¿Por resultados? ¿Qué es un resultado? Algo que yo pueda medir, algo que yo pueda comparar. Es una métrica, una comparación. ¿Cómo está usted en este mes de agosto con respecto a julio? Es un resultado. Ah, no, el mes de julio, me diría alguien, fue. Alcancé unos bonos increíbles, pero ahora agosto. Ok, resultados medibles. Entonces, el decálogo para poder establecer objetivos en una evaluación de desempeño es que hayan resultados, hayan números, hayan porcentajes. No solo que sea desafiante, no solo que de repente le diga a usted hay que moverse de la zona de confort, sino que pueda en este caso cambiar. Por ejemplo, si usted está obteniendo los mismos resultados que el año pasado, entonces su enfoque de resultados está mal. La evaluación de desempeño está frágil. Seis. Ciertamente debemos de tener flexibilidad y adaptación directa. ¿Qué es esto? Permitir que los objetivos cuando surjan puedan estar, en este caso, enlazados con los entornos y las circunstancias. ¿Qué significa esto? La flexibilidad y la adaptabilidad es un enfoque, en este caso, de las gerencias modernas. Saber cuándo usted puede ser flexible y cómo se puede adaptar. Si usted, en este caso, hace cambios, saber cuándo le puede dar prioridad a un cliente y cuándo no le puede dar prioridad. Cuándo de repente en los objetivos. ¿Cuándo será prioritario que el objetivo tenga una clara referencia sobre la particularidad? Y déjenme terminar con los últimos. Equidad y. Ay, permítame.
Equidad, ahorita lo colocamos. Solo déjame acá, creo que se me movió esto. Equidad y justicia, solo déjeme acá, perdóneme que. Ah, es que se me metió en la plantilla anterior, perdóneme. Discúlpeme y perdóneme que está la plantilla de ayer acá. Y como es, discúlpeme que cuando es juguete nuevo, son cosas. No quería decir que era juguete nuevo, ¿verdad? Pero déjame ver que no me da. Hasta ahorita me va a dar pantalla. Ahí me la regresó. Ok. Ahí está. Mire cómo es la tecnología que se reusa. Asignación de recursos. Equidad y justicia. Hemos quedado, perdone. Garantizar los objetivos significa ser equitativos. Y cuando hacemos normalmente un manual de establecimiento de objetivos en evaluación de desempeño, casi siempre yo pregunto por qué el objetivo varía en la parte operativa y en la parte administrativa. ¿Por qué varía de acuerdo a la gerencia de logística y la gerencia jurídica? A mí me interesa siempre, y cuando algún jurídico me escucha, ¿verdad? Como, quizás como concepción, se ha de molestar conmigo. ¿Por qué les miden diferente al jurídico? ¿Y por qué les miden diferente? Entonces, la equidad y justicia debe garantizar que los objetivos sean justos para todos. No puedo pedirle a ella 20 y al otro le pido 10. Debo de dejar objetivos que permitan evaluar de la misma manera, no solamente en volumen, sino en densidad y en esfuerzo, lo que hace. Por ejemplo, un supervisor que asegura que los objetivos asignados a los miembros de un equipo son equitativos, va a estar en función de los roles. Por ejemplo, horario, tiempo, cantidad. Tiene que haber equidad. No puedo evaluar de la misma manera un objetivo a un departamento que tiene 15 personas con un departamento que tiene 2 y tiene la misma carga en diferentes enfoques. Por ejemplo, yo conozco departamentos de facturación que solo son 2 y facturan increíblemente. Claro, cuando veo a las personas que están ahí, esas personas no tienen salud mental. En cambio, veo a un departamento administrativo viendo otras cosas que está mucho más. Entonces, la equidad y la justicia es parte de la asignación y el desarrollo de objetivos en la evaluación de desempeño de alguien. Así es como la asignación de recursos. No puedo creer que de repente, aquel día fui a cobrar a un cheque, di una conferencia en una parte X, no voy a decir dónde, y fui a traer el cheque. Y la recepcionista tenía una máquina preciosa, ¿verdad? Calculo una iCore 7, es una laptop, ¿verdad? Una iCore 7 o una iCore 9. Pero voy a colecturía y la máquina, le digo porque yo la vi, la máquina que tenía en el sistema, colecturía no llegaba ni a iCore 3. ¿Qué significa? Que esa máquina en cualquier momento se le trababa. Entonces, la asignación de recursos al establecer objetivos tiene que, en este caso, estar de acuerdo al tiempo, a lo que hace, a lo que asume. No puede haber disparidad. ¿Cómo es posible que a la chica que únicamente contesta teléfono, que es otra realidad, que es su cara, la que en determinado momento, o una búsqueda de información, no es lo mismo que un software contable? Algunos que están acá en contabilidad saben lo que absorbe, en este caso un programa contable, absorbe enormemente. Y eso es una de las premisas. Carla Xiomara me dice, hola, no sé, hola Carla Xiomara. Seguimiento continuo, ya vamos terminando en este caso, no se preocupe. Creo que por eso me dice hola. Establecer un sistema de seguimiento regular para monitorear el proceso es parte de los objetivos. ¿Cómo puedo yo garantizar que un objetivo está bien hecho en la evaluación de desempeño? Es que haya seguimiento del mismo. Mire, durante 6 meses no le hemos venido a supervisar. Entonces no hay un seguimiento. Hay que tener al momento de diseñar el objetivo
para la evaluación de desempeño, tiene que saber que voy a estar mes a mes, como el inmediato superior, estableciendo una fragua de cómo va. De lo contrario, entonces no espere que el desempeño de alguien pueda estar. Por ejemplo, nosotros medimos cada 22 días antes del cierre del mes. ¿Cómo van? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo está ligado a la meta. La meta está ligada al resultado. Entonces, ¿cómo van? Yo siempre les pregunto, ¿cómo van? Entonces, cuando yo digo cómo van, significa que el día siguiente ellos y ellas tienen que enviar un informe de cómo han hecho la gestión, si ya lograron la meta o si no la han logrado. Y el último, la retroalimentación constructiva. ¿A qué se refiere esto? Siempre debe haber una retroalimentación de lo que hacemos. Si no hay un enfoque de crecimiento y mejora continua, entonces no espere que la gente en determinado momento crezca. Lo mismo en una empresa. Permita que sea anónima, permita que sea cara a cara y permita que en este caso sea técnica. Tres cosas. La anónima me hace saber qué es lo que hay en el corazón del empleado con respecto a su evaluación de desempeño. La presencial me dice cuáles son los límites que tiene. Y la técnica es aquella que me muestra una proporción de un grupo de personas únicamente. Repito, cuando hay una retroalimentación, deje que se expresen en tres maneras. Las retroalimentaciones para la evaluación de desempeño, hay que dejarlo desde los objetivos. Tiene que ser anónima. Es decir, que las personas, después que usted le haya evaluado el desempeño, la persona pueda permitirse una retroalimentación anónima, que pueda haber una retroalimentación en la evaluación de desempeño. Por ejemplo, en una empresa le diseñamos exactamente una casilla anónima en donde una semana después de haber realizado la evaluación de desempeño, las personas pudieran colocar si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con lo que se ha hecho. Y luego poderlo hacer formalmente el face to face, la gestión directa. Es decir, que la persona lo haga con nombre y apellido. Y luego sacar una muestra. Eso hay que dejarlo en el establecimiento de los objetivos en la evaluación de desempeño. Hay que dejarlo plasmado. Que la retroalimentación debe ir en tres fases. Anónima, individual y de muestra. Tiene tres ópticas diferentes. Si solo se queda con anónima, va a tener en este caso una balanza muy dispar. Muy dispar. Tiene que ser anónima, individual, dele oportunidad a las personas que se expresen. Y número tres, técnica. ¿A qué me refiero con técnica? Una proporción del núcleo de personas a las cuales se evaluó el desempeño que debía hacer toda la empresa, para tener yo una media clara. Ah, esto dice la anónima, esto dice la individual y esto dice la técnica. Me permite tener un panorama mucho más claro. A ver, ahora voy a realizar yo una técnica diferente a la que hemos venido haciendo. Voy a generar una pregunta y ya no le voy a decir yo con qué se queda. ¿Le parece? ¿No se me enojan? Que alguien me diga, mientras estoy chequeando aquí el listado, que alguien me diga uno de los literales del decálogo de establecimiento de objetivos de evaluación de desempeño. Solo uno. Claridad. Claridad, perfecto, excelente. Un segundo. Flexibilidad adaptable. Flexibilidad, excelente. Y adaptabilidad, perfecto. Un tercero. Enfoque y resultados. Enfoque y resultados, excelente, Carla, excelente. Un cuarto. Colaboración mutua. Colaboración mutua, que es el número uno, excelente. Número quinto, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién nada más? Equidad justicia. Y justicia. Equidad y justicia, excelente concepción. Fátima, el sexto. Fátima Noemí Umaña. Creo que va en el autobús, Fátima. Otro sería claridad y especificidad.
Eso, ya ahí lo habían señalado, excelente. Dos más, vaya, dos más, solo dos más. Jessica, o Rubén, o Yo Carla, o pienso que la, el Planeación involucramiento. estratégica. Involucramiento, excelente. ¿Me decía quién más? Alineación estratégica. Alineación estratégica, excelente. Me gusta más así. Y ahora, ¿cuáles son los que no se cumplen? ¿Cuáles creen ustedes que son idealizables, que normalmente las empresas no los toman en cuenta? ¿Qué piensan? Quizás la asignación de recursos. Sí, ese cuesta, ¿verdad? Que la asignación de recursos para un objetivo. Por ejemplo, la evaluación de desempeño debería ser digital, no en papel. Debería ser, en este caso, un pequeño software, un ejecutable que a cada quien se lo enviaran a su WhatsApp, para que así nadie dijera, no tengo computadora, no tengo nada, sino que sea un ejecutable, se hable claramente y usted solo va colocando algunas cosas, ¿verdad? Como el check. Estamos diseñando una app en este momento. El promedio de escolaridad que hemos medido es entre tercero y noveno grado. Se eligió, solo pongamos check y podemos medir fácilmente, ¿verdad? 10 factores, rapidito. ¿Cómo ha hecho usted su trabajo? ¿Verdad? ¿Malo, bueno o excelente? ¿Qué cree que ponen los salvadoreños casi siempre cuando les preguntan cómo han hecho el trabajo? Algunos, ¿verdad? Ay, bueno. Excelente. Excelente, sí, la mayor parte dicen excelente, sí, yo sé que la mayor parte dicen excelente, ¿verdad? Y ese es una tónica, ustedes saben que los que trabajan en este caso, que es difícil que alguien se califique mal, ¿verdad? Que alguien sea honesto y diga, no, mire, la verdad, mi rendimiento no ha estado. Todos se ponen 10, ¿verdad? Todos se ponen 10. A ver, ¿qué otro no es, cree que cuesta a la empresa no realizarlo? Otro, el decálogo. La colaboración mutua. La colaboración mutua. Sí, solo los mandos medios no quieren tomar en cuenta a la gente operativa. ¿Sabe qué es lo que me molesta a veces que dicen? Es que ellos no saben. Claro que saben. Claro que saben, porque a ellos les vamos a evaluar. Ellos saben cuánto debería ser la meta. Ellos saben dónde aprieta mucho más el proceso. ¿Qué es lo que realmente se necesita? La colaboración mutua. ¿Qué otras cosas cree que les cuestan a la empresa, además de estos dos que hemos dicho, recursos y colaboración mutua? ¿Cuál cree otro que afecta en gran manera? Equidad y justicia. Equidad y justicia. ¿Ha estado usted, no en esta empresa que ustedes han estado, sino en otras empresas donde no hay equidad y justicia? Donde usted ve que las cargas de trabajo son diferentes en un área. Y otras personas tienen una carga diferente. ¿Ha estado usted en eso? Bueno, yo estuve en muchas, ¿verdad? Donde le decía, ¿y por qué esta persona tiene esto? Ah, no, es que él es el hijo de don Firuririto y es el recomendado. Entonces, no había equidad de justicia. Me parece muy bien. Una más que no se cumple o que cuesta. Claridad en las necesidades, tal vez. Perdón, perdón, casi no le escuché, Marnie. Este oído me falla. Claridad en las necesidades. Claridad en las necesidades, sí. A veces no se despeja, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente debería definirse en el objetivo, ¿verdad? Y que tiene relación con los recursos, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Del decálogo? ¿Qué otro? A ver. Quizás a veces tampoco no se sigue o sea, no se lleva un seguimiento. Se realizan las cosas y ahí lo dejan. Por ejemplo, el seguimiento que dice Melissa tiene que ver como por los ascensos, tiene que ver con resultados. Normalmente este día visité una empresa donde los dos supervisores con los cuales me reuní estaban muy, muy molestos porque no había habido un seguimiento a la evaluación de desempeño que ellos se les había hecho. Y donde aparecía una carta donde decía que dependiendo de la evaluación de desempeño, así iba a ser el bono que iban a recibir.
Y yo me iba a reunir con ellos para poder agendar, porque hacemos normalmente una muestra. Yo siempre me reúno, aunque me diga el gerente que todo está bien, me reúno con la parte operativa y con los mandos medios. Y ellos me expresaron a título muy propio que no les habían dado el bono, ¿verdad? ¿Y qué creen, verdad? De esos chicles que son buenos en empresas. No era la empresa la que en determinado momento yo pregunté a alguien que, pues, el dueño de la empresa es a un amigo mío. Y le digo, mira, te voy a decir algo, pero como amigo, no como el dueño. Y me dice, no han pasado la nota de los bonos. Entendía yo que no habían llegado. Le digo yo, pero la carta la firmó, ¿verdad? Está firmada. Y esa, una invalidez del objetivo como empresa. ¿Por qué? Porque eso se va a regar y ya no van a lograr los objetivos que se establecen, porque va a haber en este caso un desencanto. Un último, a ver, la retroalimentación, ¿cree usted que es importante que alguien pueda tener la posibilidad de tener, o sea, de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo? ¿Hay algunas veces que se toma bien esto o no se toma bien? A veces no se toma bien porque se piensa de que se lo están diciendo porque no les parece, pero no es porque realmente estuviera fallándose en algo, ¿verdad? Entonces, por eso cuesta a veces aceptar esa retroalimentación, dependiendo de la forma como se lo diga, ¿verdad? Porque como dice, puede ser anónima, individual o técnica. Y cuando si es individual, sí se toma a bien, ¿verdad? Pero cuando si no es anónima es cuando puede haber algún inconveniente, ¿verdad? Por eso es que puede ser que no se tome a bien la retroalimentación. Y lo ha dicho muy bien, Carmen. En el mes de abril estuve con una empresa muy, muy grande, que es una multinacional. Estuvimos trabajando la evaluación de desempeño y el gerente operativo es un conocido. Y le habían hecho unas observaciones porque ellos sí tienen retroalimentación. Y él se sentía muy incómodo porque ellos tienen la retroalimentación anónima sobre la evaluación de desempeño. Y decían, me recuerdo claramente algunas que decían, no estoy de acuerdo porque la valoración se hizo inferencialmente. Es decir, no se hizo de acuerdo al resultado, sino de acuerdo a lo como lo percibió el jefe. Y la evaluación debe hacerse de acuerdo a los resultados, no de acuerdo a si usted me cae bien o no me cae bien. Entonces, él me dijo, mira, ¿cómo hago para no estar disgustado con esto? Porque esto me molesta, porque eran varias. Y como tiene el sistema anónimo, él tenía más o menos 45 personas a su cargo y le habían llegado más o menos 18 anónimas que decían algunas cosas. Yo le dije, mira, hay una regla de oro en la administración del talento humano. Y esto, si usted le puede servir. Si la crítica es válida o el señalamiento es válido, hay que corregir. Si no es válido, entonces sigamos la cuenta. Pero ¿quién toma esa determinación? Hay que ser muy objetivos. Cuando de repente hemos fallado, cuando de repente no hemos estado quizás a la medida. ¿Usted aguantaría que de repente le dijeran que no le parece cómo es su liderazgo? ¿Qué cree usted? No me conteste, pero ¿qué cree usted si yo le dijera, por ejemplo, si Silvia fuera mi jefa y le dijera, licenciada Silvia, quisiera decirle que fíjese que no me gusta cómo usted lleva las cosas acá en la unidad, porque desde que usted lo ha tomado, ha bajado 10% la productividad que nosotros teníamos. Antes visitábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a los clientes, pero a usted se le ocurrió hacer una reunión y los lunes ya no visitamos y por eso me diría Silvia, que no es así, ¿verdad? Me diría Silvia, ¿cómo es posible si tenemos que organizarnos? Pero la retroalimentación no cree que es importante para generar una reflexión de lo que deberíamos hacer. Porque la persona le está diciendo algo correcto, que ha bajado. Yo escucharía, si ha bajado mi productividad, yo escucharía. Diría, me está diciendo algo certero. El problema muchas veces es que tenemos el complejo de que nunca nos podemos equivocar. Y eso es el peor error, nos vamos a equivocar todos. El que corrige
y el que puede en este caso enmendar, ese va a entrar en etapa de desafío. Entonces hay que escuchar. Por ejemplo, yo tenía dos personas antes a cargo en una empresa hace mucho tiempo y siempre les decía a ellos, sean dramáticamente honestos conmigo. ¿Cómo percibieron esto? Y se miraban los dos, me decían, ¿quiere la verdad? Sí. No, no estuvo bien lo que hizo fulano, no estuvo bien lo que hizo. Eso me, yo no tenía esa percepción y me cambiaba un poco porque el desempeño de algunos de ellos eran 35 personas que tenía a cargo yo. Entonces, yo no alcanzaba y ellos estaban distribuidos. Yo era director administrativo de una institución y no alcanzaba. Ahora pregunto, ¿la retroalimentación cómo la ve usted? No me conteste. La retroalimentación probablemente dirá cosas que de repente nosotros no sabemos o que no nos gusta. Pero el decálogo nos dice, funciona, nos permite, nos establece. Ahora, yo le pregunto, una pregunta así de, ¿nos gusta que nos midan por el resultado? ¿Qué piensan? Jessica, ¿cómo ve usted? Por el resultado. ¿Cómo ha visto usted a su gente? Sí, porque, bueno, se lleva una medición también, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo, que trabajo en el área de meramente de recursos humanos, llevo una medición en el gerente financiero, ¿verdad? De que me dice, mire, ¿por qué ha subido tanta la cuota patronal del seguro, por ejemplo? Y el mes pasado fue menos. Entonces, eso sí, la verdad que sí. Como se lo menciona, son mediciones y se lleva el resultado, pues. Mire, Entonces, qué buen ejemplo, ¿verdad? Porque ahí hay un resultado, ¿verdad, Jessica? Un resultado. Por ejemplo, yo me pregunté, ¿por qué gasté más gasolina la semana pasada que esta semana que estoy? ¿Por qué será? Me diría, a usted le faltan unos 20 para el dólar, me diría, porque está más cara, me diría alguien. Hay una razón. Por eso es importante el poder saber, escuchar, entender, precisar. El decálogo son pasitos que yo creo que sería bueno al momento de establecer los objetivos de desempeño. ¿Sabe por qué? Porque la gente de repente no le dejamos que puedan escuchar, que puedan ver, que puedan establecer. Hago la última pregunta y con esta me despido. De los días, ¿cuál cree que es el mejor elemento para poder establecer con cuál se quedaría? Elimine el 9 y quédese solo con 1. Principio de elección, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? ¿Con cuál se queda Concepción? Al eliminar 9 y solo se queda con 1. Ese es como una que le dijeron a mi mamá. De sus cuatro hijos, ¿a cuál de todos escogería? Interesante la pregunta que le hicieran así a uno, ¿verdad? Imagínense, a su mamá le preguntaran, de todos sus hijos, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuáles se tendrían que ir a la tabla de la decisión? Meli, ¿con cuál se quedaría? Pues yo creo que me quedaría con la flexibilidad adaptable. Perfecto, perfecto. Silvia, ¿con cuál se queda? Mire, como buenas noches a todos. Como usted lo mencionó, ¿verdad? Partiendo de ser mamá, pues me quedo con todo, pero si acaso tuviera que elegir, ¿verdad? Sería el de los resultados que usted acaba de mencionar hace unos momentos, porque quiera decir o no, esa es una parte de la cual nosotros tenemos que mejorar, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso, pues se puede verificar si realmente desempeña bien o no el papel, ¿verdad?
Y Silvia lo ha dicho muy bien. Y hay algo que se llama, y lo vamos a ver más adelante, toma de decisiones, ¿verdad? Hay momentos que hay que tomar decisiones. Concepción no me dijo el suyo. Todavía no escoge. Es que usted conecta la iPad, ya le dijimos que no conecte iPad, ni teléfono, ni computadora, conecta como tres cosas y no le sale. Valentina, ¿con cuál se queda? Hola, buenas noches. También con lo de los resultados, me quedaría. Bueno, me dicen de resultados. Perfecto. Cuando alguien dice con qué se quedan, es que a veces habrá que tomar decisiones que nosotros de repente van a ser difíciles. Van a ser difíciles. Les tengo una buena noticia. Mañana tendrán ustedes la disposición. Desde acá les hemos dado la apertura para que vayan a la playa. O sea, nosotros hemos aperturado la playa para que vayan y van a quedar en toda la disposición, ¿verdad? Pues de verdad, desde Insafor, inglés corporativo, hemos hablado a Playas El Zonte, ¿verdad? Pueden acudir ahí, ¿verdad? Mahahual va a estar abierto también, ¿verdad? Para que ustedes puedan visitarles, ¿verdad? Van a tener, Carmen, como goza, de verdad, ustedes son, también en este Pues es caso. que todas las playas están abiertas, Lick, para poder ir a disfrutar. Les vamos a dar oportunidad para que en este caso mañana viernes, en este caso puedan ausentarse. Super League. ¿Verdad? Y aún vamos mucho más allá, somos atrevidos. Les vamos a dar oportunidad para hasta que regresen el día sábado por la tarde, ¿verdad? Día tarde, noche. Y el domingo van a la iglesia en la mañana y en la tarde para descansar. Miren, bien hecho el plan. Pasen una feliz noche. Gracias por la paciencia. Que la pasen muy bien. Gracias por estar Noche. presente. El lunes nos vemos. No en la playa, no, acá. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, Gracias. Rubén. Feliz noche. Rubén, en la playa no, Rubén, acá. Okay.